Sí, va quedando más o menos ahí. Vamos a ver la carita ahora, que ustedes saben que yo soy maniática con las caritas de la LOL. A ver cómo nos va quedando. Déjame Rivera, Marta Sandoval, Marisol Becerra. Hola, mi corazón. Marta, ¿cómo tú estás, mi niña? Eider. Wendy Ventas, Ana Velázquez. Sí, está quedando bien bonita. Voy a poner aquí para que la vean. Está quedando bien bonita. Aquí va el vestidito. Todo eso va en los moldes. Ustedes han visto cómo es el proceso más o menos. No es tan difícil, es un proceso fácil. Vicky Brizuela. Un bendito como mosquito por aquí. Angélica, Marta, compartan el video, chicas, para que nos vea más gente y más gente pueda aprovechar más gente se integre y puedan aprovechar los moldes. Buenas tardes, Diana Cristal, Marta Coronado, Maris Lampa. Estamos esperando que se nos caliente la plancha, ya calentó. Oh, wow, Maris, bienvenida, mi amor, bienvenida. Ojalá te guste. Los videos anteriores a este, que hicimos dos porque se nos cortó el primero, están ya en YouTube. Hagámoslo juntas con Yolanda, así que pueden ir a YouTube y pueden mirarlo cuantas veces quieran, no hay restricción. Ay Dios, que yo soy famosa, eres habladora. Ay, esta es tan mariluz, habladora. ¿Cómo que fam? No, 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 lo que pasa es que hay mucha gente, mira, ahí en la persona sí hay mucha gente como que yo ni conozco, pero que ni hablo con ella ni nada, pero yo voy a hacer una limpieza. Que sí vamos a quitar mucha gente. Paula, ¿cómo tú estás? Vicky. Roviana. Ay, ¿viste la piñata? Les voy a enseñar los moldes, les voy a enseñar con. Bueno, tengo que hacer un número uno. Ustedes van a ver el proceso en que yo hago. Ya yo lo he enseñado. Ok, pero voy a volvérselo a poner para que lo vean. El proceso que yo la hago es facilita. Esa piñata ustedes la ven difícil y es súper fácil. Todo es la cuestión del proceso, cómo se hace. Buenas tardes, Paula. Vicky, ¿cómo tú estás, mi amor? Todo es el proceso como tú lo vas haciendo. Eso es todo lo que tiene. Ok, ya ustedes saben el proceso de la carita. Ok, no debe quedar cachetona. Ok, no debe quedar cachetona. La carita tiene que quedar recta. Ok, tiene que quedar recta, cachetona de ninguna manera. Porque ella no es cachetona. Acuérdense que se lo he dicho que eso es el truquito de la LOL es esa. Y después, por supuesto, sus ojitos que no son redondos. Los ojos de la LOL no son redondos. ¿Ok? Yo sé que hay mucha gente que lo está haciendo redondo, pero no son redondos. Los ojitos de la LOL son como. Van como un cuadradito redondeado en las puntas, más nada. Sí, color camel el que estoy usando. Sí, señor. Mira cuánta gente. Mónica, Graciela, Eunice Arellano, Marta Sandoval, Isabel. Celeste, Paola, Dayan, Eider, Nancy, Jessie, María Rubio, ¿cómo tú estás, mi corazón? Marta, déjenme decirles que las dos gente que teníamos en operación, la mamá de Gina, salió súper bien, gracias, no tuvo problema con su pierna, todo salió perfecto, la trajo justamente a tiempo, le dijo el médico, y la operación de María Teresa salió súper bien en sus ojitos, así que estamos de celebración por todas las buenas noticias. Loli, ¿cómo tú estás, mi cielo? Paula Redondo, hola hermosa, tan bella. Mónica Graciela, Celia, Lisbel. No importa, mi amor, desbarátala y la vuelves a hacer. Eso no importa que te quede chiquita. Uno va aprendiendo a poner la gaviotica, ¿cómo tú estás, mi corazón? Uno va aprendiendo a hacerla poco a poco. Los tamaños y eso. A mí me ha pasado eso cantidad de veces, mijo. Todavía yo chequeo bien porque de vez en cuando meto la pata, pero de una manera increíble. Ok, vamos a seguir estirando esto, que es importante. Acuérdense que ella aquí tiene toda la orillita aquí. Viene como con un sesguito. Saludos a Puerto Rico. La grilla picúa. Oye, qué nombre. Mayra Luna, bienvenida. Reina, Eli Artesanías, todas bienvenidas. Me encanta tenerlas aquí. Estamos haciendo miniaturas de LOL. Gracias a Dios, María Rubio. Sí mismo. Ahora mismo me llamó Gina.
que ya habían salido de la operación, que todo salió perfecto, que le mandó decir que gracias a todas por sus oraciones, por tanto amor, tanto cariño y tanto apoyo. Huasteca Potosina, Huasteca Potosina, qué rico, reina. Sí, señor, mija, salió todo perfecto. María Teresa también, sus ojos le salieron perfecto. Estaba descansando ayer cuando fue antier que salimos. Y se me olvidó comentarlo, pero sí estaba pendiente de decírselo, porque yo sé que muchas aquí estábamos pendientes. Leti Mape, bienvenida. Ok. Aquí ven la carita. Sí, ella estaba súper preocupada. Yo estaba llamando con ella y esta mañana otra vez, como a las 5 de la mañana. Me dice, ¿y qué tú haces despierta? Le digo, no me puedo dormir, me dice, estoy aquí en el hospital con mi mamá. Me dijo, están haciendo todos los análisis. Entonces me llamó luego y me dijo, la van a operar, la van a intervenir. Pero yo le dije, tranquila, mija, que todo va a salir bien. Y les puse a ustedes que por favor oraran por ella. Yo sé que muchos lo hicieron. Este grupo es hermoso, este grupo es, aquí nos apoyamos tanto que me encanta, la verdad que me encanta. Cuando yo estoy así medio down, yo digo, para el aire, habla con mi gente. Sí, no, súper buena María Teresa. Sí, señora, María Dolores y a Gina, súper bien. El mismo corte de la carita, siempre es el mismo corte, mi amor, siempre es el mismo corte. Eso es muy típico y muy, muy clásico de la Hello Bell. Su carita, ok, su carita no pueden quedar cachetona, ok. Fíjense que ya no quedan cachetonas, nada más un pequeño elevado, ok. Eso es lo más importante de, las Hello Bell. Pueden hacer millones de Hello Bell, pero si no le hacen con eso, no son Hello Bell. Están imitando las Hello Bell, pero no son Hello Bell. Hay una niña que está aquí en este grupo que sacó unas miniaturas espectaculares. Muy bonitas, y creo que va a dar más adelante el aula, no sé. O sea, Silvia Villanueva, Leslie. Porque yo cuando veo una cosa que la alumna lo está haciendo mejor que la profesora, digo yo, qué maravilla, qué orgullo. Qué orgullo, yo no me pongo brava porque me supero. La de la carita es, te voy a decir ahora mismo, creo que es 21 centímetros. Estoy casi segura que fueron 21 centímetros. Rosy, mi corazón bello, yo te saludé, mi vida, desde el principio. Ay, gracias, mi Silvia Villanueva, gracias, mi amor, Manualidades y Maya, mil. Saludos a Ecuador, pronto, una sorpresita para Ecuador. Mira, no, aquí dice 18, y esta es su carita de ella, 18 es, entonces, ella tiene, déjenme explicarle, pero ella tiene como un cuellito, ella no queda tan pegadita ahí, así que vamos a buscar hacerle una especie de cuellito, dice, sí, ¿cómo tú estás, mi corazón, Gloria? Sí, mi amor, ¿cómo tú estás, mi Gloria? Que te dije, estaba comentando lo de Ginny, te dije que sí, que qué bueno. Anto Álvarez, bienvenida. ¿Y para dónde tú te vas, Rosy? ¿Qué pasó, María Rubio? Sí, ya están los dos primeros. Liz, saludo, mi corazón, Zacatecas, México. Manualidades y más, te están saludando por ahí, Fer. Ensenada, California, Moni, ¿cómo estamos? Joe Lima, Sara Gabriela. Vamos a buscarnos una bolita que no sea tan grande de las chiquiticas, pero... Porque la quiero para el cuellito. Para el cuellito. Porque ella tiene como la carita más levantadita, ¿ven? ¿Y por qué tú me dices eso, Eunice? ¿Por qué tú me dices eso, Eunice? Explícamelo para yo entenderte. ¡Ay, Dios! Llegó la catering. Se acabó la tranquilidad.
Estábamos tranquilas, mi amor. Estábamos. Ya llegó Unice. Ya llegó Unice. Y Caterine. Y Unice me está preguntando a mí que si yo estoy tranquila. Cuando ella es una de las que alboroto junto con la Caterine. Y Gina hoy, no, me imagino yo que no va a estar porque está con su mamita, que está en recuperación y eso. Pero aquí están este dúo dinámico, que no son nada fácil. Aquí está, gracias, mi amor. Frío como un palo, pero bueno. Manualidades, Katia, mi corazón bello. Vamos a tirarlo un poquito hacia abajo para poder meterlo dentro del vestidito para que se vea como una sola pieza, o sea, no se vea el cuellito separado de eso. Cancún, Wendy, qué rico. Cancún, Lorena Rosales. Mira, Mary me acaba de escribir que se sentía medio mala, que iba para el médico, ¿ok? Me estaba regañando que porque no acababa de salir. Quería ponerlo en dos o tres grupos antes de salir. Pueden compartir el video, chicas. No hay problema, no nos van a cobrar por eso. ¿Qué tú estás haciendo? Que tienes un ojo al gato y otro garabato, Marisol. A mí me encanta. Bueno, mira, yo me tomo los dos normal. Normalmente yo me tomo los dos primeros calienticos. Los dos primeros sorbitos. Y después ya es frío. Ya el frío siempre me pasa, yo no sé por qué, pero siempre me pasa. Y me da una rabia, pero bueno. Ay, Ana, verdad, que gracias, mi corazón. Gracias por conocerme, mija. Sí, estoy medio triste, pero las cosas en la vida se superan y se pasan, mi amor. Por eso es que uno tiene que... Hoy estuve recordando muchas cosas y hay veces que las cosas te pegan, ¿no? Estuve leyendo, mira, estuve oyendo una, desde ayer, estuve primero viendo una muchacha que salió, lo pusieron en un grupo, donde ella está hablando de su experiencia, una mujer que se le ve que es preparada, una mujer que se le ve que ha sido de negocio, y tuvo una mala experiencia con un hombre. El hombre delante de todo el mundo parecía el santo del siglo y la pobre mujer casi la vuelve loca. Elizabeth, ¿cómo tú estás? La de Dávila. Gracias, mi amor, gracias. Dime que estoy tratando de que esto se vea como una sola pieza, aunque lo corté muy cortico aquí. Muy cortico aquí, no se me va a ver como yo quiero, pero bueno. Okay. Y entonces estaba yo oyendo eso, y eso te pone a ti como a pensar en la vida, a pensar cosas, porque esta mujer es una mujer inteligente, con una posición económica más o menos buena, y el tipo le come el cerebro y casi la pone loca. La mujer quedó de psicólogo y psiquiatra. Y mirando yo lo que ella habla, señores, que uno nunca puede confiar realmente en las primeras opiniones, porque ella fue donde una psiquiatra, una psicóloga que casi la pone más loca a ella. Y el tipo todavía la sigue molestando y todo, a pesar de tantas cosas. Qué bueno, mi Katia, qué bueno. Sí. Eso es, no, pero mira, aunque yo no esté trabajando, es una maña ya que yo tengo desde el día entero andar con el vasito de café. Y me encanta tomarme mi buchito y doy dos o tres vueltas y vuelvo y me tomo otro buchito. Y así me mantengo el día entero, de buchito en buchito. De buchito en buchito, mija. Así que ya tú sabes. ¿Ok? Así, para que cuando le pongamos la carita... A ver. Exactamente eso es lo que yo quería. Los bracitos se los hice de, miren, a las chicas que están aquí en Estados Unidos,
Yo compré esto, no sé si me irá a salir bien, si me irá a salir mal. Lo estoy probando hoy, ¿ok? Yo uso foamy moldeable. La muchacha me dijo, no, eso es como foamy moldeable, mira, tumbera florecita. Eso es como foamy moldeable, que no sé qué más. Le dije, bueno, yo voy a llevarlo. Y lo pinté de marroncito y se lo puse. Qué hermoso soy, Cecilia. Mi mami es reina. Melody, buenas noches. ¿Cómo tú estás, mi corazón? No te entendí. Ah, Cecilia, ¿cómo tú estás, mi corazón? No te entendía. ¿Cómo tú estás, mi cielo? No, mira, tú sabes que yo decía, pero lo del café, a mí nunca me ha hecho como daño el café, para no decirte que no duermo por el café, no, yo duermo café, yo tomo café hasta tarde. Hasta tarde, yo tomo café. Yo soy muy cafetera. Yo soy súper cafetera. ¿Ok? Estoy poniendo el papel, acuérdense que yo le he dicho que para cortar el foam se le pone el pedacito de papel para que nos haga un corte limpio. ¿Qué, Gloria? Ah, este, mira. Este, está por donde están las crayolas, mira. Por donde están los colorcitos esos de cera. Por ahí es que se encuentran en Michael, en Hobby Lobby. Yo lo estoy probando. No sé. No sé si me da resultado, porque estoy viendo hasta ahora que no me está secando mucho, pero por lo menos la tengo ahí armada hasta que me... Vamos a ver cómo sale. Okay. Jessica, ¿cómo tú estás, mi niña? Diana Bessie, ¿cómo tú estás, mi hija? ¿Cuánto tiempo? Ok. Aquí. Quiero cortar dos o tres florecitas que le quiero poner en el bracito este. ¿Vieron el corte de la con el papel? Miren, queda súper limpio. Karina, ¿le puedes callar la boquita al perro, mija?
Yo lo pinté por delante y por detrás. Gracias, Yoli, gracias, mi amor. Eso intentamos, mi vida, eso intentamos. Cecia, mi cielo pechocho. Mari Carmen, mi vida bella. Bienvenida. Esa, miren, yo le tengo tanto que agradecer a este grupo, es por ustedes, por una amiga tan amiga como Mari Carmen, a la que quiero mucho, respeto y admiro, ¿ok? Por tantas cosas lindas que me ha traído este grupo aquí, por tanta gente bella, por tanta gente hermosa, pero con Mari Carmen ha habido realmente una conexión bien especial. Parece que tenemos muchas cosas en común, pero yo la quiero mucho y de verdad le agradezco su amistad. Se la agradezco porque para mí es una gran persona, una gran mujer. Cuando usted dedica su vida a ayudar a los demás, cuando usted es madre, cuando usted es buena amiga, buena hija, gracias mi cielo, yo por eso la quiero mucho. La quiero mucho y para hablar de esta mujer hay que quitarse sombrero. Hay que quitarse sombrero. O cepillarse los dientes si se va a hablar mal. Porque no encuentro hasta ahora cómo pueden hablar mal. Saludos a Ecuador, Dana Girasol, Marixa, Cintia, Melisa, Loli. Pueden compartir el video, chicas, para que más gente aproveche. Porque la gente que estén aquí se le van a regalar los moldes. Ustedes saben que Mary chequea esa lista como con lupa. Con un celular, mi amor. Pero el celular es de esos buenos del Samsung, el Note 8. Tranquila, mi Cintia, tranquila, que aquí estamos y el video se queda. Por ahí va Anda Mayra con tanto corazoncito tan bello. Yo de verdad que les agradezco a todas, aunque así como me he ganado muchos cariños, he ganado muchas amistades bellas. Habrán dos o tres que me mastiquen y no me traguen, pero no importa, eso es parte del estar aquí. Saludos a Argentina, Silvia. Lo que sí que pienso estar, pienso seguir estando. De aquí me mueve Dios. De aquí yo consigo mucha gente buena, mucha gente hermosa. Gracias, gracias Paola, gracias mi corazón. Gracias Paula. Qué bueno, mi amor. Esa es la idea, que cuando ustedes estén aquí, estén contentas. No quiero problemas. Si a veces ustedes ven que yo me desparramo a hablar, contrólenme. Yo no tengo problemas, que me regañen. No soy gente de meterme con nadie, no me gusta. Pienso que la paz es muy bonita. Sí, no, este teléfono tiene una cámara espectacular. Este teléfono tiene una cámara espectacular. Estos son teléfonos muy buenos, estos teléfonos. Mira, que a mí me dijeron para que lo cambiara por el día y yo dije, no, dígale que no, yo me quedo con mi telefonito. Él me ha salido muy bueno, muy bien el ayer. Bienvenida, mi Yoli, bienvenida. ¿Qué fue? ¿Te sacó el internet? ¿Por qué, Ale? Tú estabas desde el primero. Déjame decirle a no te preocupes, que tú, yo sé que tú estabas desde el primero, porque estábamos comentando. Si no, yo te lo mando, tranquila. Oxana, no, es que así debe ser, mi amor. Esto es. Mira, dice que cuando a ti te critican es porque estás haciendo algo mal, algo bueno. Malo fuera que ni te criticaran. Yo, gracias a Dios, me critican bastante. Debe ser que lo estoy haciendo muy bien. Me encanta que me critiquen. Siempre me ha gustado. Porque cuando a ti te critican es porque lo que tú estás haciendo suena. Mira, yo. ¡Bori! Yo soy muy delicada con lo que yo pongo en mi grupo. Muy delicada. Y todos lo saben. Porque a mí me ha costado. Yo tengo en esto ya un año. ¿Okay? Un año saliéndola. Yo tengo como 8 meses, algo así. 6 meses, 8 meses. Pero yo he aprendido que no
todo el mundo por tener un grupo o por querer salir al aire, es bueno. Entonces, cuando yo pongo algo aquí, es porque vale la pena que lo ponga. Y eso ustedes lo pueden ver, que yo aquí no pongo mucha gente, pero la gente que pongo son cosas para que ustedes aprendan, para yo misma aprender, porque, óiganme, de esta muchacha nueva hemos aprendido todas, la técnica esa está muy bonita, la 3D. Pero yo aquí, a mí me comparten cantidad de cosas y no crean que todo pasa. Yo tengo un filtro aquí bien pesado. Mary las está mandando. Si no te llegó Gloria, mándale a decir a Mary, a las que no le hayan llegado, que tuvieran unos videos, díganselo a Mary, porque Mary a veces se despista. Sí, mi corazón, Lucía, no importa, tranquila. Ya yo sé que tú estuviste aquí. La gente de España, yo la disculpo porque yo sé que es fuerte. Compartan en su grupo, en sus amistades, y antes de irse, para que por lo menos nos quede, mucha gente lo pueda mirar. Puedan aprovechar también si entran al video. A mí me gusta mucho que la gente que esté aquí aprenda cosas, no nada más las que yo puedo hacer, porque yo aprendo junto con ustedes, pero sí técnicas nuevas me gustan. Busco mucho, vivo buscando las cosas que les puedo poner, los que les puede interesar. ¡Ay, llegó Mary! Ahí está de chismosa. No, las críticas ayudan a mejorar, y muchas veces la gente te critica por el simple hecho de tu ser o estar. Pero cuando es, mira, las críticas, yo he aprendido en la vida que las críticas tú las tomas en cuenta dependiendo de quién venga. Cuando tú te das cuenta que es una gente con menos cerebro que tú, no vale la pena, la energía es muy, la energía ahora mismo está muy específica para tú perder tu tiempo con gente que no vale la pena que tú discutas. Entonces yo ahora discuto con gente que me enseña, no con gente que me resta. Entonces por eso también se ponen bravas, porque tú no contestas, ¿no? Yo, mi tiempo es muy... Miren, mi tiempo para mí vale mucho, señores. Yo venía a dedicárselo a nadie, a discutir con nadie. Ay, 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 ya está ella, que nada, que te despita. Que dice Gloria, dice Ale, que tú no le has mandado los moldes de la primera Eloel. Entonces yo les recomiendo que ustedes hagan lo mismo. Cuando ustedes los critiquen, una, hay dos cosas, dos formas por las que te... O sea, dos situaciones por las que te critican. Una, porque quieren ser como tú, ¿ok? Porque quieren ser como tú, porque cuando las críticas te las hacen buenas y constructivas, te las hacen en privado, ¿ok? Y a mí aquí en público me han hecho críticas y yo las respondo. Yo no soy gente de pelear con nadie. Si he bloqueado a dos o tres, no las voy a desbloquear nunca, porque yo no soy gente que cambia de opinión como cambiarse de panty, no. Yo cuando tengo una opinión de una gente, si para mí no sirve, no sirve y punto. Y aquí en mi grupo no entra y punto. Me criticarán en otro grupo, pero aquí en el mío no. Porque mi grupo yo no le echo basura, mi grupo yo lo mantengo limpio, lo más limpio que yo pueda. Entonces este grupo es para aprender, para distraernos y para pasar buenos momentos. Así que yo dejo la basura fuera. Eso igual cuando usted va de su casa, usted no va a dejar la basura dentro de su casa, usted la saca para afuera. La cabecita de esta muñequita es bien trabajosita, no se crean ustedes que es simple, ¿ok? Bien trabajosita, pero hay que hacerla bien. Salte completa, Mari, y vuelves a entrar, güerita. Yo he visto todos los videos en vivo, me saca el video. Espérate ya. Claro que sí la vas a poder hacer. Si no, vete a YouTube, ahí están todos los videos. Saludos desde Argentina, Mary, para ti. Ah, ok. Las que no tengan los moldes, alguna de las que no tengan los moldes, es que Mary no ha podido enviárselo, porque no la deja entrar, porque no la reconoce su Facebook, su Messenger. So, envíenle el mensaje a Mary para que ella pueda.
Oh, no, claro, Fer. Oye, a mí, mira, yo soy una de las gente que a mí me gusta crecer. Yo aprendo, mija, de todo el mundo. Pero cuando tú sabes que las críticas vienen con una intención de molestar, yo simplemente dejo que pase porque no vale la pena, mija. Entonces, con tantas cosas que hay en la vida, miren, señores, cuando uno está tan cerquita de la muerte muchas veces, uno se da cuenta cuánta pendejada hace uno en la vida y cuánto tiempo se pierde. Entonces uno dice, de aquí en adelante ya mi tiempo no lo pierdo más. No, mi amor, yo no lo pierdo. Entonces, y mi casa la mantengo limpia, la basura la dejo afuera. La basura la dejo afuerita para que no se me ensucie mi casita. Porque no es muy bueno tener la casa sucia. Karina Río, buenas tardes. Marilampa, saludos Argentina. Karina, si se me ha pasado alguna, discúlpenme. Mire, Elizabeth, yo te voy a decir una cosa, mi amor. Cuando la gente critica muchas veces porque les encanta decirte lo que tú debes hacer, cómo debes hacerlo, entonces si no lo haces, te critican. Y si lo haces y llega a lo que tiene que llegar, entonces dicen que fue por ello. Por eso es que mejor las críticas uno oírlas, analizarlas, y depende de uno el daño que te vayan a hacer. ¿Okay? Ya a mí no me. De mí pueden decir rayos. Y como ya yo he aprendido aquí a distinguir quienes tienen cerebro y quienes no, quienes lo usan nada más que la cabeza para peinarse, pues ya yo no. Yo por dentro de mí digo nada más, pobrecita, como pierden el tiempo. Porque mientras que ellas están hablando pendejadas de mí, yo estoy buscando muñequitas para crear. Entonces, hay que dejarla. Oh, no, claro, así mismo, Mari Carmen, así mismo. Por eso que yo soy tan amiga tuya. Uno en la vida tiene que buscarse gente que le reste. Si tú eres inteligente, búscate uno más inteligente que tú. Para que lo aprendas, para que aprendas. Tú no te puedes buscar uno más bruto que tú. Ni puedes buscar una gente que lo que te haga es que te desgaste. No, señores, si en la vida lo más lindo uno tiene energía para disfrutar. La vida es tan espectacularmente hermosa, señores. Yo por lo menos yo tengo algo, yo disfruto como los muchachos todo, todo. A mí me gusta disfrutar todo, a mí me gusta disfrutar un bizcochito, me gusta disfrutar un buen restaurante, me gusta disfrutar un hot dog, me gusta disfrutar un steak, todo yo trato de disfrutar. Entonces cuando usted es así, usted no puede permitir que venga nadie que usa la cabeza nada más que para peinarse a quitarle su tiempo. Vas a patentar nombre. El miércoles vamos a hacer una piñata en vivo, ¿ok? Para la gente que están aquí de piñatas, el miércoles lo vamos a hacerla. Vamos a hacer un número uno de princesas, ¿ok? Les voy a enseñar todo el proceso como yo las hago aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos no se puede hacer con alambre como en muchas partes, ¿ok? Pero sí hay que hacerla fuerte porque a la gente le gusta que estén fuertecitas. Flores Madre, bienvenida. Sí, lo del papel higiénico está. Ella sale con unas cosas, mija, siempre. Ella es así de simpática. Ya ella lo va a patentar. Oye, Mary, si tú supieras que es muy buena idea uno patentarlo aquí. Ay, Dios, cállate, Esperanza. Esa Esperanza estaba como novia. Ayer yo iba a salir, mija, pero ¿qué fue lo que me pasó a mí ayer? Ah, estaba en lo de la piñata, mija. Ayer estaba yo en lo de la piñata. Y entonces tenía que terminar, estaba la gente, me atrasé con la piñata, por estar con las Eloy. Y entonces tuve que hacerla rapidito. Ay, Lulú, preciosa, mi amor, ¿cómo tú estás, mi vida bella? Silvia Sandra, bienvenida, mi cielo. Flores Mare, saludo. No, no, si tú me vives amenazando, Mary, ¿qué? ¿Qué información hay por ahí? Mira, están informándose ahí. Sol, ¿cómo tú estás, mi corazón?
No, y lo más bueno, señores, que aquí en este tipo de cosas te ataca gente que ni te conoce, gente que se da el lujo de abrir la boca para nombrarte sin saber quién tú eres, sin saber por qué tú estás pasando, sin saber nada más porque otra le digo, porque otra la mande. Porque por eso que yo le digo a mi gente, cuando a mí me ataquen, no se metan, dejen que yo me defiendo solita, porque no quiero que caigan en el error como de dañar a otra gente sin necesidad. Cuando a mí me atacan, yo me defiendo. Cuando me ataca una gente que yo pienso que merece mi respuesta, cuando no, las dejo que sigan hablando como un pájaro, con su gallareta. Oh, sí, Cintia, no, la gente es mija. La gente, mira, yo aquí he criticado cosas que yo veo que están mal hechas cuando veo que le faltan el respeto a las personas. Yo lo he criticado públicamente porque que venga una gente a pedirte a ti dinero porque sí, a mí me parece una falta de respeto. He criticado a la gente cuando publican que dicen que están ayudando. A mí eso me parece una estupidez, porque como tú vas a, si tú estás ayudando, tú no puedes decirlo. El que ayuda, ayuda callado la boca. Si no, no es ayuda, es promoción, es propaganda. Entonces usted no puede decir que usted está ayudando cuando todo lo que se está pagando es una propaganda para decir que usted es buena. La gente que realmente ayuda no lo dice. Calladita la boca, calladita la boca. Carlos Melo, bienvenido. La gente calladita la boca se ve más bonita, señores. Métanse eso en la cabeza. En la vida, mientras menos se dice, más se rinde. A veces el hablar mucho nos da alergia. Para no decir otra cosa, nos da alergia. Y como ya yo he hablado mucho, vamos a seguir con la muñequita. No, yo, mira, Paula, yo, bueno, si te pueden sacar de otro grupo, eso sí, mejor no, no comer. Yo. De aquí, mira, yo de aquí ya no saco, y cuando yo voy a sacar a alguien se lo digo, te voy a bloquear, y de aquí yo he sacado, bueno, mi lista de bloqueo es como de 8 personas nada más, y aquí había 14 mil personas, yo tengo 20, 23 mil seguidores entre mi personal, el negocio y esta. Y déjenme decirle algo, yo nada más tengo 8 personas bloqueadas, ¿ok? No pienso desbloquearla porque para mí el estar en mi grupo es un privilegio. ¿Por qué? Porque para mí es un privilegio tenerlas a ustedes. Y yo no voy a dejar a cualquiera que se meta aquí a amargarnos la vida. Entonces, el estar en este grupo es un privilegio por ustedes. No por mí, por ustedes. Por el respeto que yo les debo a ustedes, yo una cosa que yo no considere buena, pues yo la quito del medio. Punto. Y aquí puede venir quien sea del grupo que sea. Yo nunca le voy a decir, porque tú estás en tal grupo, no puedes estar aquí. No, yo eso no lo hago. Yo una vez nada más lo que dije es que no me vinieran aquí con el logo en otro grupo. ¿Ok? Hacerle propaganda a otro grupo con ese logo, no, a mí no. A mí nadie me impone sus pendejadas. Cada quien pone sus pendejadas en su grupo. A mí no. Entonces, así soy yo, no voy a cambiar. No voy a cambiar porque no me da mi gana de cambiar. Fíjense qué fácil. Vamos a calentarlo un poquito, miren. Esto es lo que ustedes van a hacer, ¿ok? Yo voy a ponérselos ahí, pero esto tienen ustedes que hacerlo de acuerdo a lo que ustedes estén trabajando, ¿ok? Al tamañito. Yo se lo voy a poner aquí para que se den una idea en el molde, pero no es que sea necesariamente ese. Es una línea que va como con olitas, ¿ok? Y es muy, muy fácil dibujarlo, pero es muy difícil hacerlo. ¿De qué se están riendo? Déjame ver, déjame ver, déjame ver. ¿Cuál es? Este. No, tú sabes que le estaba haciendo los rayitos a la hija mía. Si yo me golpeé el dedo. Le estaba haciendo los rayitos a la hija mía. Y entonces, yo ese rubio dorado lo consigo con unas goticas que de Colombia me las mandan, por cierto, muy buenas. Aquí se consiguen si las traen de allá. Marisol, no, mija, mira, agradecida estoy yo con ustedes, porque déjame explicarte, cuando yo salgo aquí y que me pongo a hacer algo, para mí es una terapia de tranquilidad, es un momento de amistad, es un momento que yo lo disfruto tanto. Entonces, que la gente diga o no diga,
Yo me imagino, Flores, madre, yo me imagino, mi amor, yo sé, y salieron dos o tres a decir que si usted estaba en mi grupo no podía estar en el de ellos, que me parece a mí la niñería y la estupidez más grande del mundo, porque mi grupo no tiene nada que ver con los demás ni con lo que piensan las personas, pero si son tan poquitos que piensan que eso está bien, problema de ellos. Yo aquí recibo bien a todo el mundo, a todo el mundo. Y la única regla que hay aquí es que no me le falten el respeto a nadie del grupo ni que se rían de sus trabajos, porque cada quien, miren señores, no hay una cosa más para mí espantosa que un cuadro de Picasso. Y vende millones. Un cuadro de Picasso no somos todos los que lo podemos comprar. Yo no le puedo meter el diente a un cuadro de Picasso, ni que lo más que puedo hacer es que si me gusta tratar de imitarlo. Pero entonces, nadie puede criticar a nadie porque cada quien tiene su visión de lo que está haciendo, cada quien tiene su forma de ver su trabajo. Entonces, que venga alguien a criticarlo me parece bastante ofensivo. Sí, no, 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 con la de siempre y con la otra y con la otra, pero ¿qué te digo yo? Ya yo lo que, mira, ya a mí lo que me dan es pena, de verdad. Gracias, gracias, mi amor. Mira, a mí me han querido sacar de grupos donde yo estoy, que son. Pero la gente que me ha querido sacar me ha dado tanta risa. Porque yo estoy en ese grupo porque quiero a la dueña de ese grupo y le tengo un cariño increíble. ¿Por qué? Porque es de este tipo de mujeres que son rectas. Ella no le importa si tú eres amiga y si tú hiciste algo malo, si yo hago algo malo, me lo decía en mi cara, tú hiciste algo malo. Entonces, gente así a mí me merece que yo le dé una explicación. Ok, yo le pido una disculpa si hago algo malo, pero que venga una pendeja a decirme a mí que le pida disculpa a razón, a santo de qué. Yo pedí disculpa, no, hombre, mi amor, se la pido a Dios. Se lo pido a Dios. Claro, es que el respeto es lo más importante. Mira, Mary dice que ya no es consciente. Mary, se te fue la imagen de la del perfil. Entonces, yo soy muy. Esta, mi amor. No es nada más ella. Mira, es que déjame explicarte. Aquí hay un problema en las manualidades estas de FOMI, sobre todo con los países de Sudamérica, porque tú no ves a una brasileña que son maestras de verdad, o a una española que son maestras de verdad, metiéndose en esta pendejada del chisme y que esto y que lo otro. Fíjate que yo me he metido en el chisme y las veces que me he metido así a defender a otro, ¿ok? Porque cuando me han atacado a mí ni les he contestado porque no merecen que yo les conteste. Que eso es lo más grande. Entonces, eso les da más rabia, entonces me atacan con más fuerza. Pero para lo que a mí me vale que me ataquen, para lo que a mí me importa que me ataquen, porque señores, para atacarme a mí y que yo haga caso, hay que hacer algo muy bien hecho. Entonces, hasta ahora no han hecho nada como para que yo me. Que me ataquen a mí directo, que me nombren a mí directo, no, hombre. Pueden pasar su vida entera nombrándome que yo ni fu ni fa. Entonces, yo le contesto a quien merece mi respeto. ¿Okay? Yo soy así, simple y llanamente, yo soy así. Por mí pueden seguir. Y el día que le conteste a alguien, le contesto con nombre y apellido, una gente que merezca mi respeto. Porque si no lo merece, ni me molesto en nombrarla porque. No. ¿Qué va? Ven, esta es la partecita de los pelitos. Vamos a pegarla con pegamento instantáneo. Manualidades, Katia. El grupo de Mary, la controladora, mi hija, porque. Mary, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu grupo? Eso es increíble. La controladora que la vamos a poner al grupo de Mary. Vamos ahora a coger en las punticas.
Mi amor, lo que tú quieras, Esperanza, y las pones aquí. Yo no te, sé que yo no tengo problema, mija. Tú las adelantas y las pones aquí, las vas poniendo. Y así me vas dando algunas ideas a mí, mija. A mí no es fácil. Sí, ¿verdad que Mary no tiene grupo? Mary todo lo funciona. Mary todo lo funciona por aquí. Y les voy a decir una cosa. A Mary y a mí nos critican. Nos critican a Mari Carmen y a mí porque nosotras, aparte que nos queremos mucho, nos respetamos mucho. Miren, Mari Carmen y yo hablamos de cosas y cualquiera día, ah, no, pues están discutiendo. No, nosotros terminamos porque sabemos hablar, porque somos gente inteligente. Y yo a mi gente, yo las respeto, las quiero. Y yo trato en mi grupo de enseñar cada día cosas nuevas, de enseñar cada día cosas mejores. Trato de buscar cosas que no tenga nadie. Oh, está bien, Aitana, y si te resulta, no la publicas aquí, mía, para aprender. Porque, óyeme, nunca está de más uno aprender. ¿Ok? Nunca está de más uno aprender. Oh, perfecto, 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 Aitana. Perfecto, perfecto. Tenemos pendiente todavía la muñequita esta. Pueden compartir, señores, los grupos. Esta que va, estas van a ser. No he tenido chance de terminarla. ¿Ok? Falta ponerle ya la base de abajo, terminarle su cabellito aquí atrás. Y esta va a ser de aula paga junto con la del unicornio, que tenemos que hacerla. Les tengo la noticia que el perro de mi hija se comió a Miguelito, el de Coco, se lo comió. No me dejó ni el recuerdo, pues. Lo que encontré fueron unos pedacitos en el piso. ¿Qué está hablando Mary de los chilenos ahora? Porque qué entrometida es. Mary está que se agarra de cualquier palo. Cuando ustedes ven que ella se agarró de la electricista. Jessica, ¿cómo tú estás, mi corazón? Giovanna Vázquez, bienvenida. Pau. A mí me han dicho que los argentinos son los hombres más románticos del mundo. No sé si es verdad, no sé si es mentira. Me lo han dicho, estoy diciendo. Miren a la Mary. Ella tiene nada más que 4 argentinos y 1 chileno. ¿Ok? Vamos a ir a lo que es la partecita del medio. ¿Ok? Donde debiera ir la línea del medio. Y vamos a cortar un pedacito bien chiquito, que sería algo como así. Y vamos a ir pegando uno al lado del otro hasta aquí abajo. ¿Ok? Y vamos a usar esto. No, mira, no me digas nada. Yo no sé cómo yo no maté a ese perro. Cuando yo llegué y he visto los rueditos del pantaloncito de Coco en el piso, yo quería ir a comérmelo vivo, el bendito perro ese. Pero, mija, ¿qué va a ser uno? ¿Qué va a ser uno? Si no aguantase, como dicen, como lo bueno y nada más nada. Porque ya no podía hacer más nada. Oye, que maté el perro. Pero qué chismosa está esta Mary. Dios mío.
Las clinejas de ella no son de tres, ¿ok? Son de dos. De dos tiritas. Hey, niña. Leila debe estar allá arriba, niña. Sí, está quedando bien bonita. Vamos a pegar aquí. Me quedó como muy gruesa. Espérense, pero no puede ser tan gruesa porque si no se tranca cuando estamos haciéndola. Vamos a unir estos dos pedacitos aquí, ¿ok? Salchicha de perro, no me faltaron las ganas de volver a salchicha, te lo juro. Pero, mija, yo debía haber tomado más precauciones. Esta es porque van a quedar así en la cabecita, mira. Ok. La clinejita de ella, derechito hasta abajo. Ok. Esto toma su tiempito, no crean que es tan suavecito. Yo nada más le voy a dar los pasos, ustedes después lo hacen. Y entonces yo después se las pondré ya terminadas. Le voy a dar los pasos de la florecita, le voy a dar los pasos de esto. Las colitas, ya yo le voy a explicar lo que vamos a hacer con las colitas, los dos moñitos. Trabajosita, pero las cosas, si tú las vas a hacer o las haces bien, o mejor no las hagas, mejor. Ya ahí mismo te fue. Pero parece como que son en todas partes. Aquí también está haciendo un calorcito no muy agradable. Ok. También, entonces volvemos a hacer lo mismo aquí. Aquí, pero aquí ya nada más vamos a hacer una línea y le hacemos otra clinejita. Thank you, Cleusa. Thank you so much. Okay. Vamos a hacer esta. Esta le vamos a hacer ahora una sola línea hasta abajo. Okay. Vamos a picar varios pedacitos para que ustedes lo vean.
Estas son de... Mi amor, este es blanco. Yo lo pinté con esta pinturita que está aquí, que es ivory. Ivory. Lo pinté. Este es blanco. ¿Ok? Este es blanco y lo pinté con esa pinturita. Ese color no es difícil conseguirse en Fomi aquí, por lo menos 9.5. ¿Ok? Wow, Fer. Un besote, mi amor. Un abrazo. Te queremos mucho. ¿Ok? Ay, Dios. ¿Cuánto dije que era? De 10, ¿no? ¿Ok? Esta de 10. ¿Ok? Ustedes están viendo que estas son la de los moñitos, pero nosotros vamos a cortarle un pedacito, ¿ok? Aquí. Vamos a cortarle un poquito menos de un cuarto. Katherine, y yo miro y miro ya. ¿Qué fue, Katherine? Lucila de la O. Favela, bienvenida, mi amor. Jessica. Comiendo y viendo, mira qué bueno, ¿eh? Y yo tomando café frío. Estas mujeres como se ríen de mí. ¿Qué fue, Esperancita de mi vida? Claro, mi amor, claro que sí. Mira, por ahí una muchacha que está en este grupo, que la sacó, una belleza, porque la verdad que son una belleza. Muy bonitas. Yo la vi los otros días en miniatura. Dijo que va a dar una clase también. Pero están muy, pero muy bonitas. Creo que superó a la maestra. Ah, 9.5. Ok, 9.5. Eso es. Entonces, vamos a ponerla aquí. Ok. Una aquí. Otra aquí. Le voy a decir por qué estoy poniendo esto. Ok. Voy a poner nada más esta porque ya esta tiene las trencitas, ¿ok? Porque para que me queden a la misma altura de este lado, le voy a decir por qué estoy poniendo esta. Ella se supone que una morenita no tiene los pelos lisos, entonces no le podemos hacer la colita donde doblamos. Entonces esta le vamos a hacer puro nudito para que se le vea más bonito y más original el cabello. Acuérdense que yo nada más estoy trabajando la mitad, después yo la termino y se las enseño, ya les pongo la foto como quedó. ¿Ok? La otra, después que le pongan las trencitas, la ponen de este lado. ¿Ok? Acuérdense que ella... Ah, poner un poquito más aquí al frente. Ajá, cuando se le pongan las... Entonces ahora, esto es lo que vamos a hacer, mucho nudito, porque eso es lo que se le va a pegar. Chiquitos, ¿ok? Chiquitos. ¿Ok? Chiquitos. Los nuditos de ella son chiquitos. ¿Ok? ¿De qué tú te estás riendo, Katherine? Cuéntame. Chayito, bienvenida, mi amor. Sí, va quedando más o menos. Vamos a ver, ahora le vamos a hacer los ojitos, la carita, que tiene un colorcito de pintura de labios precioso. Sí, la unicornio, creo que la vamos a hacer el lunes, por lo menos la mitad del video. Ok, pero acuérdense que es un aula de paga, tienen que estar atentas al video para que puedan ver las técnicas que yo voy a usar. Quiero usar una técnica nueva, la tengo que probar, que es como lo que hacen con las telas. Quiero ver si funciona en el foamy, me imagino que sí. Yo hice el Congo. ¿Cómo quedó WhatsApp? Yo hice... ¿Cuál Congo, muchacha? Explícame eso del Congo. Ok. Vamos a hacer este nudito y se lo vamos a ir pegando, miren. Ajá, qué lindo está el nudito. Esto se me fue para quitar. Se lo vamos a ir pegando por toda, exactamente.
chonguitos y nuditos, eso mismo. ¿Ok? Porque ella no tiene los cabellitos lisos. Acuérdense que ella es morenita, ¿ok? Ella es morenita, entonces queda así como con mucho nudito. ¿Ok? Vamos a rellenar toda la bolita entera. Sí, Marisol, voy a hacer, quiero terminar porque quiero conseguir los ojitos. Si no, me va a tocar hacerlo yo misma. Y si los hago yo misma y me quedan bien, les voy a enseñar la técnica porque no todo el mundo consigue los ojitos en 3D. ¿Ok? Entonces, si yo logro hacerlos, porque lo, hasta ahora, hasta con la... Hoy en un video que yo les puse a ustedes en vivo, hasta con ella me metí, le puse que yo quería comprar los ojitos, que cómo hacía. Pero esta muchachita parece que está bien ocupada, que no me contestó. No, Gloria, pero es que yo quiero que sea todo en foamy, aunque estoy buscando un pedacito de tulle también como para sobreponerlo, porque esa es una belleza, ese unicornio, es muy diferente a todos los unicornios, ¿ok? Entonces está bien bonita, quiero hacerla, quiero ver si la hago el lunes. Buenas noches, Zach, bienvenida. Wow. No, y en este mundo moderno, mi hija, está sin luz, es horrible. Ya me está enseñándose los ojitos al saltón. Si yo logro hacer la técnica esa, de los ojitos, eso le voy a enseñar cómo se hace. Una Carlota. ¡Ay, qué chulo! Bueno, mi amor, está bien. Nos enseña cómo te quedó después, Marisol Becerra. Los ojitos son... Déjame ver que no te leí bien. Yo no sé si son de peluche. Yo lo que sé, son 3D. Y el, déjame explicarte, la gracia de esa muñequita, si venimos a ver, son los ojitos que, y la forma en que ella las hace. Porque la verdad que la muchachita las hace espectacular. Es una brasileña la que sacó esa técnica, porque nadie venga a decir que es de otra. No, esa la sacó ella, esta brasileña. Pero queda...
lo rellenas con foamy. Esa técnica nosotros lo hicimos que la tampoco es mía, no estoy diciendo que esa técnica es mía, estoy diciendo que yo la hice para San Giving, porque yo la vi en Paola Real, ¿cómo estamos? Yo la vi en Pinterest, ¿ok? No es que es mía, no estoy diciendo que es mía, estoy diciendo que yo la hice porque la vi en Pinterest y me encantó ese muñequito. Y dije, mira, se lo voy a hacer a la muchacha, y lo hicimos aquí. Pero yo hubiera tenido esos ojitos un espectáculo. Esos ojitos, esa muñequita, todos son esos ojitos. ¿Ok? Si ella tuviera pelito liso, no hubiéramos tenido que hacer esto. Pero ella no tiene los pelitos lisos, entonces. Yeah, I have to remake it again. Thanks to Body. I see it. You see it? Yeah. Yeah, let me show the people. Miren, miren lo que quedó de Miguelito. What the heck is this? Esto fue lo que quedó de Miguelito. Con plantas y dragones. Ay, Dios. That's okay, mama. It's not your fault. It's nobody's fault. He's an ugly dog. Okay. Déjame volver a cortar porque no corté muy bien a lo primero.
Dani, bienvenida. Ese es Miguel. Se llama Miguel, tu niña. ¿Ok? Mira. Ese es Miguelito. Yo digo Miguelito, me da como una cosa así. Me da tristeza. Pero bueno. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. En Tudy quedan lindas. Quedan lindas, Monserrat. Quedan preciosas en 2D. Quedan preciosas, preciosas en 2D. Yo quiero ponerlo que sea el cintillito de las flores para después pintarle la carita. Y ya lo que nos queda es... ya lo que nos queda es terminar el cabellito. No, no, pero ustedes son tremendas las dos. Las dos son tremendas. ¿Por qué a usted le gusta tanto meterse con mi topollillo? Y yo ni sé dónde está el topollillo. Esas LOL en Tudy son espectaculares, miren. ¿Ven? Esa, como es la más grande, la vamos a pegar en el medio. Son facilitas, lo voy a enseñar otra vez. Se la voy a enseñar otra vez, miren. Parecen cositas, se ven como muy trabajadas y no son trabajadas nada. Se la voy a enseñar otra vez para que vean la técnica, qué facilita es. ¿Okay? Vamos a cortar primero como una especie, vamos a ir cortando como si fuera una especie de círculo. Eso mismo hice yo para los cabellos de la Daisy Pétalo. Ok, miren. Del gordo que ustedes quieran. Sí, la bolita hay que llenarla completa con nudos, ¿ok? Miren. ¿Ok? Después que estamos aquí, ¿qué, mi amor? Let me try first to see if it's good. No, I mean, you have to take off that. Oh, yeah. That's... Did you say sorry? Because you didn't have to. I think I have the face from Roblox. I'm just messing around. Mm-hmm. I keep on putting this. That's ready. Okay. Entonces estamos aquí como si estuviéramos haciendo un tiro al blanco, ok, pero en forma de, ok. Entonces ahora vamos a hacer esto como cortar en forma de petalito. Si la florecita es pequeña, lo hacemos pequeña. Si es grande, la hacemos grande. Pero eso es todo lo que tenemos que hacer. Saludos a Puebla, México. Clau, ¿cómo tú estás, mi amor? Ya, mi amor, mira, esta es la forma. Primero hacemos esto. La que me acompañaron haciendo el cabello de esta muñeca, esa fue la forma en que se hizo. ¿Ok? Se hizo así, pero se usó otra técnica para dar esa forma. Entonces, después que hacemos el círculo, vamos cortándole. ¿Ven? Y después comenzamos a pegar bien fácil, nada fuera de serie. Estas son las cosas que a mí me gusta enseñarles, técnicas que yo las he aprendido de otra gente, se las paso a ustedes.
si yo puedo invento algún disparate, se lo paso a ustedes. Porque para eso que estamos aquí, para aprender, no para más nada. ¿Ok? Entonces ahora vamos a, con lo que ustedes quieran, pegamento instantáneo, pegamento de doble contacto, silicón, con lo que ustedes quieran. Ok, miren cómo va quedando. Ok, ahora vamos a darle un poquito más de tamañito. Okay. Hasta aquí, entonces abrimos aquí un poquito. Ok, súper facilita, nada complicado, nada extravagante. Ok, bien fácil. Ponemos un poquito de pega. Ok. Y bien fácil, Celia, no es tan difícil. Ok, acuérdense que ella lleva florecitas desde aquí hasta aquí. Ok, es como un cintillito de florecita. Acuérdense de que esto va lleno completo. Ok. Ok, entonces ahora vamos a pintarle su carita. Acuérdense lo que yo siempre le he dicho, sus ojitos no son redondos. Una forma que se les puede hacer fácil los ojitos es píntenle primero un cuadrado y después le redondean las puntas. Eso es facilito, ok. Pintar primero un cuadrado y después redondearle las puntas, que es la forma de la LOL de ojo, porque las LOL no tienen ojos redondos. No. No me importa que lo haga, no tiene ojos redondos, ¿ok? No tiene por ninguna parte ojos redondos. Los ojitos de ella son, no son cuadrados, no son redondos. Llevan las dos, entre cuadrado y redondo, ¿ok? Para que no se equivoquen. Entonces, miren. Ustedes ven que es como un cuadrito. Ok, entonces se le redondean las puntas. No es redondo, redondo. Redondo es una, como una pelotica. Ok, miren. Es que es fácil manualidad y más, es fácil, mi amor. Nada más tú cortas, le vas dando la forma. Acuérdense, miren. La formita es esto. Ustedes cortan primero el círculo y después le dan esta formita. No se la den de una vez a menos que tengan el molde. Ok, y ustedes pueden coger un cartoncito, lo ponen. Ok. Lo dibujan y ya cogen eso de molde. Dependiendo si le piden muchas en un momento dado, esa es la mejor forma de hacerlo. ¿Ok? Entonces vamos ahora a coger esto que está aquí. Yo les digo, miren, cuando ustedes hacen, déjenme explicar. Ustedes hacen por lo menos, que no quiero, venga, ahora tengo blanco yo de más. Ustedes cogen. Te vas a dormir, Albert. Celia, está bien mi corazón. Mire, ustedes cogen un cuadrado. ¿Ok? Y aquí, eso es para que lo practiquen, van a hacer esto. ¿Ok? A redondear. Ese es el ojito de la LOL. ¿Ok? No es redondo, redondo. ¿Ok? No, y con la cabecita está quedando bien bonita, miren. Yo la tengo así, esta y es hacia adelante que está. Ok, ahora vamos a hacerle su cuitlagua. ¿Cómo tú estás, mi amor? Sí, está quedando bien bonita, ¿eh? Coger esto aquí, que ya está como hacia adelante. Yo como la tengo ahí con unos palillitos, se me está poniendo como hacia atrás. Entonces, ahora vamos a hacer tranquila, lo importante es que llegaste, Adri, bienvenida. Entonces vamos a hacer ahora la naricita.
primero que nada en todo el centro, ¿ok? O la boquita, lo que ustedes quieran hacer primero, ustedes lo hacen primero. Más o menos yo es para poder dividir donde le voy a poner los ojitos. Adri, ¿cómo tú estás, mi corazón? Si ya veo que está llegando, ¿dónde andabas? ¿Dónde andabas, mi niña? Ok. Ella es bien ojuda. Estas muñequitas tienen unos ojos bien grandes. Ok. Yo creo que lo hice como muy allá y me va. Segundito, ya se las enseño. Sus cejitas son rectas. Okay. Vamos ahora a pintar de blanco. Yo compré un colorcito blanco y a ver qué tal me sale, porque el otro me está saliendo como muy... Saludo, Mari, Susi, bienvenida, mi amor, Rosario. Sí está quedando bien bonita. Vamos a ver si me termina quedando. A ver qué tal nos sale esto. Vamos a ver qué tal nos salen los ojitos. Gracias, gracias, mi amor. Gracias, Zuli. Mari, saludo, mi corazón. Nora Quevedo, bienvenida. Y viste qué fácil, manualidad, Emma. Viste qué facilitos son. Nora Quevedo, bienvenida. Saludos al Perú. Esperanza Saavedra. En el Perú, señores, también hay excelentes artesanas. Déjenme decir, yo estaba mirando muchas páginas del Perú y yo me he quedado fría. Hay artesanas espectaculares. Espectaculares. En México ni se diga. Lo que pasa es que en México algunas se meten al chisme en vez de meterse a hacer muñecos. No, es cuestión de practicarla, Pao. Tú nada más la practicas y ya, practícala en plano y después tú la vas haciendo así, hasta que le agarres el paso. Es que en todas partes, señores, tú descubres el arte en todas partes. Hay tanto arte tan bonito en todas partes que tú dices, wow. A veces uno mismo, a veces yo hago un muñeco y digo, no, 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 pero a mí me da hasta pena hacerlo con tanta belleza que están sacando ese muñeco. La carita es fácil, Pao, nada más que piérdele el miedo, mija, piérdele el miedo, que esto no es nada fuera de serie. Todo es cuestión de entrarle sin miedo. Si tú le entras sin miedo, yo te aseguro que te va a salir. Y te vas a equivocar, ¿tú crees que yo no me equivoco? ¿Tú sabes la cantidad de caritas que yo he tenido que lavar? Ni tanto, Marisol, ni tanto. Ni tanto, mija, yo he tenido que lavar muchas caritas, yo he tenido que... lo que pasa es que ya como yo he hecho bastanticas en LOL, tengo un poquito de práctica, pero no te creas tú que de vez en cuando me asustan. Y los ojitos son muy importantes en una muñeca.
yo por eso les digo, fíjense mucho cuando ustedes estén trabajando en las muñecas, esas muñequitas 2D son espectaculares, pero el chiste de esas muñequitas es el trabajo que ella hace con el secador y los ojitos. Y después los ojitos, Gina, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Cómo sigue tu mami? Bienvenida. Entonces, es bien importante, bien, pero bien importante que ustedes sepan cuando están trabajando el... Espérense, ya lo que estoy buscando, porque este es como un azul. Cuando ustedes están trabajando los ojitos, cualquier muñequita, que se fijen bien en los ojitos, háganlo, repítanlo, laven en la cara. A mí me ha costado muchas veces lavar cara, no importa, se la lavan, eso es normal. Mira, yo estas no las he vendido, ¿ok? Yo estas no las he vendido, yo aquí estas no las vendería por menos de $15, estas muñequitas chiquitas. No sé en el país de ustedes, 15, $20, dependiendo. Si me compran una, $20. O hasta 25, no sé. La cosa es que aquí te los pagan, en otros países no te los pagan. Porque aquí no todo el mundo lo hace. En los países latinos hay más gente que hace esto que aquí. Esa es la diferencia. Sí, la expresión de las caritas es muy importante. Es el único momento que yo me callo, porque imagínense. Que yo oí una estúpida por ahí, porque fue una estúpida que lo dijo, que eso no tenía nada que ver con que uno respirara. Sí, sí tiene que ver. Si uno no para respiración por el momento, uno para respirar, se mueve. Y te puede dañar tu trabajo. O sea, yo recomiendo que mientras estén en esto, paren respiración un segundito y sigan. Pero a mí lo que me hagan Enrique lo criticó, pero después ya estaba pintando unos ojos y tal, lo estaba haciendo. Entonces, para que ustedes vean que cuando una gente habla sin cerebro, habla estupidez. Hay gente que los pinta, pero hasta sin mirar. Pero esas son gente, ahí hay un Julio Ortega, Julio, que eso es un sueño lo que pinta ese hombre de ojos. Pero, claro, tú lo puedes practicar, también se pegan en círculos de foamy. Pero acuérdense, la que los quiera poner en círculo, no son círculos, corten mejor un cuadrado y le redondean las puntas. Y así le van sacando el redondo que ustedes ven de la muñeca, porque no es exactamente un círculo. Es más bien como un, como una especie de, es que no sé, es como cuadradito y se, las punticas se le van como redondeando, pero no queda exactamente en círculo. Exactamente en círculo no queda. No, mi vida, que estoy pintando los ojitos. Sería yo, ni durmiendo, dicen mis hijos, ni durmiendo, mi hija. No, tú tienes que lavar la carita completa con agua y jabón y la dejas que se te seque, porque el foamy es lavable. Este es el material más grande que tengo que trabajar. Los pinceles no tienen que ser los más caros, pero sí procuren que sean buenos. ¿Ok? Ustedes ven, la partecita negra ya sí entra más redondita, pero esto está medio húmedo. Hola Elma, ¿cómo tú estás, mi corazón? Y se me está pasando para el... para el rojito este. Para el azulito que es.
¿Cuál video? ¿Cuál video? ¿Cuál video, manualidad, Emma? Sí, y es facilita. Todo es cuestión, mira, toda la muñeca es cuestión de tú coger. Cuando tú vayas a hacer algo, siéntate, observa la muñequita. Chequéate a ver qué es lo que tiene. Porque, señores, todo tiene su gracia. Forrar una bolita tiene su gracia, pero hágalo con gracia. Con gracia. Busquen el qué de esa muñequita, que todas las muñequitas tienen una gracia especial, todas las muñequitas tienen algo diferente. No es coger una bolita y usted forrarla por borrarla, por forrarla, no. Haciendo poquito a poco, igual que las pestañitas de ella, no son pestañitas son pestañitas más o menos que vayan de acuerdo a su ojito, ok. No se las pinten exageradamente grandes. La de arriba es más grandecita, pero no es una pestaña exageradamente grande, porque entonces en vez de él o él parecen ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Ah, la primera. ¿Cuál tú dices? La primerita que yo hice, no sé cuál es, mi amor. Ya yo las puse en YouTube, la primera parte. En YouTube yo estoy colocando todo mi video. Tan larga que a mí me incomodo, yo no sé por qué, yo lo siento incómodo.
Por la tira tan larga que tienen, la cebra tan larga que tienen. Pero sí, son buenos. Gracias, Lourdes, de gracias, mi amor.
torcida, pero se ve torcida porque está la cejita. Vamos ahora a poner el colorcito rosado de los labios, Melody. Es que esas muñequitas son espectaculares, en cualquier tamaño, cualquier modelo, son lindas, cualquier forma, 3D, 2D, 4D, 20D, los D que le quieran poner. Los D que le quieran poner, estas muñequitas son geniales. Yo ahorita la termino y le saco la foto para ponerse la lista. Ya ustedes saben cómo hicimos la florecita, ya saben cómo van los chonguitos, ya saben las clinejitas aquí en el cabello. No, la muñequita está quedando bien, bien, bien bonita. Es que estas muñequitas son todas espectaculares, de verdad que sí. Gracias, Chapi. Okay, vamos a esperar a que se nos seque un poquito el rosado para poderle pasar toda la puntita de marrón de nuevo. Pueden compartir el video. El video se va a quedar por un ratico en el canal nada más y luego pasa al canal. ¿Qué está haciendo Mari? ¿Quién está engañando? Cuéntame. ¿Qué Mari? ¿Mari o Mary? Vamos a ponerle ahora sus punticos blancos. Hay que ponerle otro puntico rosadito ahí. Que se me pasó un poquito de marrón. Sí, en YouTube sí se queda. En YouTube sí se queda. Love you, mi amor. Ay, que disfruten. Sí. Y ellos son mayores de edad. Vamos a ponerle ahora los punticos blanquitos en los ojos. Y le pegamos la cabecita al cuerpo. Y entonces ya despedimos el video.
yo la termino, se la fotografío ahorita, ya lista, se las posteo ya lista. En lo que yo termino de bajar el video, para pasarlo a YouTube. Ay, no, no, Bori, anda para allá, anda para allá. Yo tengo miedo a ti. Ok, bye, bye. Él, si no, no era ese cariño, está ahí, 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 hasta que uno le... Aquí, ahora vamos a pasarla a... Vamos a pegarle su cabecita. Ya se las voy a enseñar. Ya se las voy a enseñar. Acá. Palillito, porque ya no son tan. Ya va así hacia adelante. El cuerpito de ella va así. Sí, ya me dejaron solita, mija. Ya estoy solita. Ok. Así. Ok. Ahí va quedando. Entonces ya yo ahorita la termino, se las pongo fotografiadas. Ya ustedes saben el proceso de la clinejita, el proceso de los moñitos aquí, tienen que ponérselo todo completo. Cómo hicimos la florecita, la carita, y ya está nuestra segunda. Van a ser ya dos de nuestra serie de él o él. Así que las espero para la tercera. Acuérdense, los videos van a estar siempre permanentemente en YouTube. ¿Ok? Ahorita se las pongo para que la vean. Gracias por haberme acompañado. Las quiero mucho. Bye.